En vivo, ¿no? Y entonces la gente puede comentar y hacer preguntas, ¿okay? Entonces hoy en día tenemos muchos mundos alternativos y yo me pregunto cómo toca esto a la tercera y cuarta edad, en donde la inclusión del mundo virtual ha sido muy lenta, muy diferente a lo que sucede con nuestras chicas jóvenes que están por aquí, que en automático piensan en el ejercicio de las redes y los mundos virtuales. Bueno, demos comienzo a la mesa que sigue, en donde la doctora Dolores Montilla, que hoy en día es directora de la Comisión de Divulgación y una de las psicoanalistas más entusiastas de este lugar, ¿no?, nos va a presentar un trabajo denominado Vicisitudes de la Mujer en el Climaterio y Puntualizaciones del Analista Mujer en la Etapa que estamos trabajando, en esta etapa, ¿no? Muy interesante esta cosa de la escucha de género, Lolita. Vamos a ver qué nos traes. Adelante, por favor. El tiempo es relativo. En ocasiones sentimos que el tiempo vuela y en otras que pasa lentamente. Sin embargo, el tiempo es siempre el mismo, aunque en nosotros, los seres humanos, hay distintos tiempos, tanto metafórica como fisiológicamente hablando. Finalmente, nuestro cuerpo es una muestra clara de que el tiempo pasa y va dejando marcas de nuestra historia, cicatrices, arrugas y tatuajes. Como dice Grajeda, el cuerpo es una historia del tiempo y siempre está atravesado por la palabra y por la cultura, instalando códigos y zonas erógenas privadas. La sensosexualidad está en constante modificación como resultado de los acontecimientos significativos de la vida. Hoy en día, las funciones del cuerpo, las perturbaciones anímicas y los síntomas físicos son abordados por el psicoanálisis contemporáneo con una perspectiva integral, mente, cuerpo, sociedad y cultura. Es incuestionable que la persona no solo está ligada con su cuerpo, sino también con su prójimo y su ambiente cultural. Como lo mencionan varios autores, el sujeto se define en el espacio intersubjetivo, en el espacio y el tiempo de lo intergeneracional, lo familiar y lo grupal. Podemos entender que hasta 1940 no existieran estudios profundos acerca del climaterio y la menopausia, pues la esperanza de vida eran 45 años aproximadamente, con lo cual a esa edad la mujer era percibida como una persona mayor que ya estaba cercana a la muerte. El interés por su estudio se inició a partir del descubrimiento en 1920 de la actividad de los estrógenos en la mujer y de su aumento en la esperanza de vida, resultado de los avances en la medicina, en la salud pública y el cuidado preventivo de las enfermedades. Así, la esperanza de vida actualmente en la mujer es aproximadamente de 83 años, de tal manera que vivirá más de un tercio de su vida siendo climatérica, justificándose así el estudio profundo de esta etapa del desarrollo, aunado además a que un número significativo de mujeres siguen siendo laboralmente activas. Como menciona Casamadrid, es importante definir adecuadamente los términos. El climaterio es un fenómeno profundo de todo el cuerpo que corresponde al periodo de la vida de la mujer entre los 40 y 65 años, desapareciendo la función reproductiva y en la que se presentan crisis de las funciones endocrinas, vegetativas y psíquicas. La menopausia es la desaparición definitiva de la menstruación y se da dentro del periodo del climaterio. Hay pocos estudios psicoanalíticos que mencionen la influencia que tiene la biología y la sociedad en la psicodinamia de la mujer climatérica. En general, la literatura describe cómo a la mujer menopáusica se le da una connotación peyorativa y devaluatoria. Se le asocia de manera despectiva con adjetivos como malhumorada, nerviosa, histérica, enferma, decadente,
por lo que muchas mujeres temen llegar a esta desagradable etapa del desarrollo. No debemos olvidar que por los mitos y creencias de cada contexto sociocultural, socialmente los síntomas se asocian con enfermedad o un mal irremediable, donde además se niega la posibilidad de seguir teniendo una vida sexual satisfactoria. La mujer tiene que desinvestir narcisistamente la función reproductora de su cuerpo para investir la función sexual ligada al placer. Para atravesar esta crisis, se requiere que cada mujer haga un verdadero trabajo de reorganizar su identidad, adaptándose a las nuevas condiciones de vida. Sin embargo, existen un grupo de psicoanalistas que también ven en esta etapa de la vida una posibilidad de transformación profunda que permita crear nuevos canales sublimatorios para seguir adelante en la vida con aceptación de lo que se pierde, pero con predominio de pulsión de vida. La sociedad occidental está ligada a los conceptos de éxito, belleza, delgadez y consumo. Así que la manera como la mujer se desprende parcialmente de estas representaciones, junto con su inteligencia, su salud o patología previa, permitirán que vivencie de una u otra manera esta etapa. Como Lartigue sostiene, no existe una forma universal de transitar por el climaterio. De acuerdo con Lossowitz, puede haber un predominio físico, un predominio psíquico, un predominio mixto o más o menos un 20% de mujeres que tienen menopausias casi asintomáticas. Los síntomas durante el climaterio se deben principalmente a la baja de estrógenos e incluyen insomnio, parestesias, dolores musculares y articulares, cefalea, apatía, irritabilidad, fatiga, baja de la aptitud física, redistribución de la grasa corporal, resequedad vaginal y disminución de la libido. En esta etapa se dan fuertes modificaciones en la autoimagen y en su sensación de integridad corporal. De acuerdo con Dolto, la imagen del cuerpo tiene un sentido relacional, por lo que es inconsciente. Es la encarnación simbólica inconsciente del sujeto deseante. Al ser el depósito de las representaciones, es importante comprender cómo éstas influyen sobre los cambios en el esquema corporal, cómo impacta a su self y cómo lo tramita. De acuerdo con Alizade, una de las diferencias fundamentales entre los cambios de la pubertad y los cambios de la menopausia, además de la reproductividad, es que la mujer menopáusica ha tenido la oportunidad de madurar dentro de sus posibilidades mentales por el resultado de sus experiencias y sucesos vitales. La psique cuenta con mayores herramientas para enfrentar el climaterio que en la etapa puberal. El cuerpo erógeno será sostenido por ella, apuntalado por la sublimación pulsional y por las agallas que tenga para renovar su sensualidad. El miedo al cambio y a enfrentar las amenazas que el saber médico y la sociedad difunden puede desestabilizar temporal o permanentemente al psiquismo si no está sostenido por un yo flexible y fuerte que haga frente a este temporal psicobiológico. Tanto Alizade como Costa puntualizan que los embates del deseo, la complejidad de los procesos mentales, las interacciones vinculares, el peso de la cultura y del momento histórico se entretejen de tal manera que no puede predecirse un enlace elaborativo unívoco. Si comprendemos esta etapa como un espacio entre la adultez y la vejez, podemos pensar que sea un tiempo propicio para fortalecer y desencadenar nuevas formaciones mentales. La madurez se convierte en un ideal y en un desafío donde pueden darse interesantes transformaciones internas y externas.
Más allá de los apoyos médicos y beneficios hormonales que una mujer pueda tener en esta etapa, los logros que se capitalicen dependerán más de la madurez de la psique que del acontecer menopáusico. Cada vez llegan a nuestros consultorios más mujeres en este periodo de la vida y evidentemente llegan en crisis. ¿Cómo podemos fomentar que la dimensión de cierre de esta etapa permita considerar la apertura hacia otras perspectivas? Entendiendo el impacto del climaterio sobre el narcisismo, ¿cómo podemos promover que se resuelvan sus tensiones? ¿Cómo trabajar para que pueda aceptar los cambios que se producen en su cuerpo y su deseo para restablecer o aumentar su autoestima? Luis Hornstein sostiene que el sentimiento de autoestima es inestable porque lo hacen fluctuar las experiencias gratificantes y frustrantes en las relaciones con los demás. La forma como el ideal del yo evalúa la distancia entre las metas y las aspiraciones, así como los logros y el éxito obtenido. Las presiones superyóicas exacerbadas también disminuyen la autoestima. La satisfacción pulsional directa, inhibida en su fin o sublimada, van a elevar el sentimiento de autoestima. Por otra parte, las interpretaciones prejuiciosas del climaterio tienen influencia en muchas mujeres que lo viven. La internalización de estas interpretaciones pueden bajar la autoestima cuando se hace el balance de las metas no cumplidas y la falta de modelos identificatorios para aprender nuevas situaciones en esta etapa como un reto de la capacidad transformadora y creadora de cada mujer. El pasaje por el climaterio a la vejez se instala como una situación traumática en donde una constelación de hechos displacenteros reactivan duelos, ansiedades y sufrimientos narcisistas. De acuerdo con Bachelard, los principales trabajos psíquicos que hacen de esta etapa una oportunidad son la transformación del narcisismo, la resolución de odios y resentimientos y el aprendizaje de la soledad. Como psicoanalistas mujeres que transitamos por esta etapa, debemos recordar que lo que golpea al cuerpo golpea a la psique. En la vida debemos renunciar a cosas viejas para hacer un espacio para lo nuevo. Debemos poder observar, sentir y elaborar las pérdidas corporales, trabajar en nuestro inconsciente y contratransferencia para que nos vaya mostrando nuestros diversos aspectos personales, recordando la propia historia y para hacernos dueños de ella, introyectando y valorando lo que se tuvo, aceptando lo que se termina, descubriendo nuestros nuevos deseos y descubriendo cómo se transforma nuestra identidad. Debemos atrevernos a trabajar analíticamente nuestros deseos y fantasías para no coludirnos con la negación inconsciente que puedan tener las pacientes y lograr una escucha analítica de las vicisitudes del climaterio y de su impacto psíquico. El trabajo analítico puede generar nuevas sublimaciones e intereses, así como la oportunidad para desarrollar mejores estilos vinculares, tanto con los viejos como con los nuevos objetos libidinales. Debemos concebir a la mujer climatérica como una mujer íntegra, completa y no como una mujer fragmentada y dividida. Ahora voy a presentar una pequeña viñeta clínica. Mariana acude a consulta hace 3 años, a los 49 años, referida por su nutrióloga. Su motivo de consulta era porque estaba anoréxica desde los 18 años, enfermedad que no había tratado con la seriedad del caso. Vivía en una eterna negación del padecimiento. Logró casarse y tuvo una niña que padecía de un trastorno del desarrollo con bajo coeficiente intelectual, secundario a la mala nutrición de Mariana
y a su exceso de ejercicio durante el embarazo. Asimismo, a una negligencia cuando la bebita tuvo un episodio de hipertermia, de fiebre. Su madre acababa de ser, la madre de Mariana, acababa de ser dada de alta de un cáncer mamario del que estuvo muy delicado. Por esta razón, y para poderla cuidar bien, se fue a vivir a su casa con todo y su hija adolescente, que además adoraba a la abuela. En los últimos 20 años, había tenido varias relaciones amorosas, pero todas fracasaron porque ella se describía como una mujer amargada, arrogante, intolerante, demandante, poco comunicativa y con muchas dificultades para comer. En los últimos 15 años, había presentado cuadros recurrentes de arritmias secundarias a su trastorno alimenticio, que ameritaron internamiento y que poco a poco la fueron confrontando con su posibilidad real de morir. Ella dice: "Yo he sentido la muerte muchas veces. No me quiero morir porque no quiero dejar sola a mi hija. Ella me necesita". Su padre había fallecido 10 años antes de un infarto súbito. A pesar de que su padre era más bien introvertido, ella se sentía a gusto con él y le fue difícil el duelo. La madre siempre fue una mujer rechazante con ella, difícil de complacer, pero aún así la quería mucho por su forma de ser. Tenía mucho miedo de que muriera. Tenía un hermano más grande y uno más pequeño, que últimamente estaban más bien distantes de ella, aunque cooperaban parcialmente con la manutención de la madre. Es una mujer muy inteligente que poco a poco desarrolló un buen sentido del humor. Trabajamos su pulsión de muerte y su proceso autodestructivo con la anorexia, así como su imagen corporal, espejo de todas las críticas que la madre le había hecho a lo largo de su vida. Fue transformando la culpa persecutoria del padecimiento de la hija en una culpa reparatoria que le permitió acercarse más a ella y ayudarla para que fuera más independiente. Actualmente tiene un muy buen trabajo y aunque siempre le ha gustado, le ha costado trabajo disfrutarlo porque siempre estaba tensa y temerosa de enfrentar los conflictos inherentes al trabajo mismo. Sus conductas y pensamientos anoréxicos a lo largo de este tiempo prácticamente han desaparecido, dando lugar al goce por comer, descubriendo y disfrutando lo que le eran alimentos prohibidos. Empezó a reconstruir su vida social y su futuro económico, a preocuparse genuinamente por su salud y aceptar su esquema corporal. Un día llegó a comentarme que se había hecho sus estudios hormonales y estaba menopáusica. Había cesado su menstruación y aunque le encontraron unos miomas, solo la operarían en caso de que le dieran síntomas. Había tenido relaciones con lo que actualmente llamamos amigovio, que tiene desde hace varios años. Se ven ocasionalmente, tienen relaciones y pasan un día increíble conversando de mil temas. Pero esta vez fue diferente. Ella estaba apática y sintió su vagina muy reseca. Y me dice: "¿Sabes? A pesar de mi edad y de estar menopáusica, me siento rara. Por un lado, tengo 52 años. Ya no soy una chavita. Siempre me peleé con mi cuerpo. Hoy ya lo acepto un 95%. Pero la verdad, más allá de los síntomas, me siento muy bien. Disfruto mucho mi trabajo y la verdad sí me encantaría tener una pareja más estable, aunque no necesito casarme. Pero disfruto mucho las relaciones sexuales con alguien que me guste y que sea buen tipo. Es decir, buena persona, inteligente, culto y que sea amable". Estuvimos trabajando en esta etapa de la vida, haciendo duelos, encontrando su verdadero sentido de vivir, más allá de no dejar sola a la hija.
ha ido transformando partes de su ser. Inició una terapia de reemplazo hormonal. Poco a poco se ha ido conectando más y más libidinalmente en lo interno y lo externo. De tal manera que un año después conoció a la pareja que anhelaba y con quien tiene una relación semanal gratificante, apasionada sexualmente y rica en conversaciones interesantes. Se ha transformado en una mujer simpática que dejó atrás la amargura. Me parece que ambas estamos muy sorprendidas de lo que ha logrado en tan solo 3 años, lo cual me indica que a pesar de cómo llegó la primera vez, es una mujer constitucionalmente fuerte, inteligente, con buenos recursos internos, que ha podido reconciliarse con sus objetos pasados internalizados y con los externos, con buenos canales sublimatorios. Ahora lleva una relación respetuosa pero muy cercana con sus hermanos y la madre ha cambiado su estilo de relación, expresándole abiertamente su gratitud por cuidarla, pero permitiendo que rehaga su vida con mucha más autonomía. No deja de sorprenderme que lo inconsciente es una caja de sorpresas que vamos descubriendo con el tiempo, pues las experiencias y momentos de vida remueven y muestran diversos aspectos inconscientes de la persona, que gracias al espacio analítico pueden traerse a la conciencia para transformarse y elaborarse en la transferencia y contratransferencia, con paciencia, con respeto, con empatía y simpatía.